Para ovaciondesur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con Fiorella Sánchez Cedera, una hincha del Club Internacional que ha venido aquí para apoyar al equipo, pero lastimablemente está perdiendo por 1-0 en este primer tiempo. Dime, ¿cómo has visto el partido? Bien, hemos comenzado frío, pero creo que ahora vamos a remontar porque somos un buen equipo, es un buen equipo y nada, esperando que comience el segundo tiempo, pues, para ver jugar otra vez. Sé que vamos a remontar. Y todo lo que has escuchado del Club Internacional, de cómo ha llegado hasta esta fase, dime, ¿cómo lo ves el equipo? ¿Con grandes expectativas? Claro que sí, todos en Inter entrenan fuerte, duro para llegar hasta donde estamos, ¿no? Y creo que este equipo no tiene su mérito, ha llegado de lejos y ya, y va a lograr clasificar y ahora está en esta ronda, que le va a ir muy bien. Claro, ya ha ganado el partido por 2-1, así que solamente le falta ganar. Sí, claro. Pero está bien porque lo va a ganar, esperemos, y ya al último, no sé qué del partido, ¿no? Hasta que esté el árbitro. Y no solo el Club Internacional, el Club Internacional Arequipa está apoyando a este equipo, sino también tú perteneces a la selección femenina de fútbol, sí, del Inter. Sí, perdón, a la selección femenina del Inter. Y entre nosotros nos apoyamos, ¿no? Porque somos un Y creo que ya van a ir a un nacional. ¿Me has contado algo sobre eso? Sí, vamos a ir al nacional. Nos estamos preparando duro porque es una etapa fuerte. Y nada, estamos preparándonos. Entrenamos todos los días, en las tardes. Y vamos a ir con la mentalidad de lograr un buen truco, ¿no? Un buen papel. Un último mensaje tal vez para todas las personas que han venido acá a apoyar a tu equipo, al Internacional. Esperamos a que remontemos, seguimos apoyando al fútbol, tanto femenino como